Pues mira, me siento muy orgulloso de los jugadores, del staff. El staff trabajó toda la semana muy bien en el scout, trabajó muy bien en lo que queríamos y sobre todo creo que le difundieron mucho al equipo, ¿no? Carácter, no respetar al equipo que venía enfrente con una condición de invictos. Pero yo me siento muy orgulloso tanto de los jugadores como de los coaches. Y sobre todo que hoy la afición disfrutó a Fundidores, vio a un equipo que estamos contendiendo y que estamos buscando mejores resultados para esta afición tan hermosa que tenemos. Hola, buenas noches. Creo que el equipo está agarrando ritmo. Semana a semana estamos trabajando y nos estamos adaptando más que nada al juego, que es pues jugar los 11 dentro del campo, no solamente uno, no solamente dos. Nos basamos en eso, en trabajar en equipo, día a día y pues preparándonos siempre para el siguiente partido. Ahorita, como dices, perdimos el primer partido y nos preparamos al siguiente. Ahora que ganamos, nos preparamos igual. Es lo mismo perder, ganar. Estamos pensando en el siguiente, que es el siguiente objetivo. Es lo que importa, ¿no? Perdimos el primero y fue un golpe, pero estábamos pensando en el siguiente. Es juego a juego, no podemos pensar en el cuarto, en el quinto. Es juego a juego, entonces ahorita disfrutamos la victoria de hoy. Mañana vemos los errores y nos preparamos para el Clásico del Norte. Pues bueno, como bien mencionan los dos jugadores, creo que nosotros el haber perdido la primera jornada fue una sacudida fuerte para el equipo. Fue entender que no somos invencibles, fue entender que también tenemos que ser humildes. Y yo creo que ese tipo de situaciones como la que mostramos hoy, simplemente mostramos un equipo que está dispuesto a luchar, a trabajar. El trabajo en equipo hoy fue fenomenal. Y yo quiero felicitar aquí, bueno, a los dos, porque él no jugó la semana pasada por una contusión, una conmoción en el cráneo, y hoy jugó como si no tuviera nada. Y Choco, pues es linebacker, y no tuvimos dos ends, y él dijo, coach, yo quiero jugar de end. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de actitudes, pues puedes pensar y puedes visualizar el equipo que tú sueñas y que tienes, ¿no? Pero es como por gente como ellos. Por gente como ellos, por coaches como ellos, que también saben darles su lugar y saben convencerlos. Y hoy fue esto, fue la actitud del equipo. Ellos fueron los líderes, por eso están aquí hoy. Pero esto se contagió y eso se vivió. Y los chavos traían esa buena vibra, ¿no? Si esto funciona y vamos a seguir dando cosas muy buenas para esta afición, pero sobre todo se van a sentir muy satisfechos los jugadores de tener estos resultados cada 8 días.